Por fin tenemos un Zelda donde jugamos con Zelda. Eso merece ser jugado a máxima calidad. Así que te voy a enseñar cómo jugarlo en tu PC para que puedas correrlo a 120 FPS y hasta en 4K. Y lo mejor, que le vamos a instalar un par de mods para que el juego deje de verse tan borroso y se vea mejor que los remaster que sacan los de Play. Y al final te voy a dar un regalito para que tu juego no tenga ni un solo tirón. Así que bienvenidos, mancos y mancas. Empecemos. Lo primero es elegir qué emulador vamos a usar. El juego funciona en todos los emuladores de Switch, pero el único donde puedes jugar al 100 sin errores es el Reunions. Así que nos vamos a ir a su página oficial, como siempre. Link en nuestro Discord, que lo van a tener en la descripción. Eligen su sistema operativo, están todos, le dan a descargar. Una vez descargado nos va a quedar un archivo como este. Damos clic derecho y le damos en extraer aquí. Y en esta carpetica vamos a tener nuestro emulador. Simplemente la abrimos y abrimos nuestro emulador. Recomendación, abrirlo como administrador. Para añadir nuestro juego, muy sencillo. Le damos opciones, settings, y aquí le damos en añadir. Elegimos la carpeta donde tengamos nuestros juegos. Que si ustedes no saben bien cómo van los juegos, cuál es el formato correcto y demás, decís este video donde les explico cómo instalarlos correctamente y todo lo que necesitan saber. Le vamos a seleccionar carpeta, le damos a aplicar, ok, y voilà, aquí nos aparece. Si a ustedes no les apareció, fíjense que tengan la versión del firmware 18.1.0, que les dejo un video de un minuto donde les enseño cómo instalar y tener las versiones más recientes. Ahora sí, vamos a configurarlo para poderlo jugar a 120 FPS. Ya está en 4K. Entonces nos vamos aquí a opciones, nos vamos a settings y aquí nos vamos a ir a sistema. Aquí vamos a elegir el idioma en el que queremos el juego y en CPU vamos a elegir esta opción de aquí. Aquí en input simplemente eligen aquí su control o eligen teclado si quieren jugar con teclado. Y ahora sí, vamos con las opciones gráficas a mejorar el rendimiento o aumentar esa resolución. Perdón por interrumpirte, pero ¿no crees que está bastante feo jugar con esa marca de agua tan horrible? Por eso, como siempre, te traigo la solución. Keysoft, donde puedes conseguir licencias oficiales de Windows para toda la vida. Literalmente, pagas lo mismo que un café de estos carros del centro y tienes tu Windows legal y seguro de por vida. Siempre y cuando no cambies la tarjeta madre porque es una licencia OEM. Pero además, para que por fin te pongas a trabajar, tienes los paquetes de Office también súper baratos. Y encima, si lo compras para varios PC, el descuento es aún más. Y antes de que te enojes porque tal vez te aparezca un precio distinto cuando vas a pagar, es porque tienes que usar los códigos del canal, evidentemente. Para que veas lo chéveres que son los de Keysoft, no solo patrocinan este video, sino que tienen dos códigos. Uno para las keys de Windows y otro para las keys de Office. Simplemente copias el código que te va a aparecer aquí arribita al momento de pagar y listo, tu super descuento. Encima puedes pagar con PayPal para que todo sea 100% seguro. Y tienen un servicio al cliente 24/7 para que si tienes algún problemita, que no lo vas a tener, pues les escribas y los molestes que ellos te responden, no se enojan. Si activas tu Windows o compras tu Office con Keysoft, coméntamelo abajito y yo te daré un corazoncito. Gracias por apoyar las marcas que apoyan el canal, porque así sobrevivimos. Entonces, la mejor configuración para este juego. Simplemente, aquí eligen la opción de Vulkan, aquí eligen su tarjeta gráfica y aquí van a copiar esto de acá, pudiendo aumentar la resolución, que aquí es donde podemos cambiar la resolución, aumentándola a 2K, 4K, lo que quieras. Aunque ahorita con un mod vamos a mejorar esto aún más. Que si están faltos de FPS, porque su PC es un poco viejo, le dan aquí en comprimir texturas, esto sobre todo si tienen tarjetas de 2 GB, y aquí le vamos a dar en custom y lo vamos a bajar a máximo 0.60, aunque recomiendo 0.70-75. Vamos a dar a aplicar, vamos a entrar a nuestro juego y si nuestro juego no abre, no carga las texturas o suena pero no hay imagen, esto de aquí lo vamos a cambiar a OpenGL. Si les funciona bien, déjenlo en Vulkan. Damos a aplicar, damos a OK y ya estamos listos para jugar como en la Switch. Porque ahora viene la mejor parte, la parte del PC, los mods. Vamos a poner el juego a 120 FPS y vamos a mejorarlo para que se vea hermoso. Entonces, para los mods, nuevamente en el Discord les voy a dejar la página de Game Banana, donde están los mods creados por la comunidad. La gente está haciendo un montón. Aquí hay todo tipo de mods, como estos raros que convierten cada caballo en Zelda para que la montemos. Los que sí son útiles, como los que nos cambian el control por el de Xbox. Y mis mods favoritos, los que mejoran el juego, los que quitan la borrosidad del juego, los que aumentan la resolución. Ustedes vayan y descarguen los que más les sirvan. Yo en el Discord les voy a dejar una selección de los mejores mods para que solo tengan que entrar a un link. Pero si ustedes lo quieren descargar por separado, ya saben que le va a venir un archivo RAR. Simplemente le dan clic derecho, le dan en extraer aquí y ahí les queda su mod. Yo les voy a dejar los mejores mods que encontré y para instalarlo es muy sencillo. Copiamos la carpeta de cada mod que queramos, nos vamos a nuestro Reengines, clic derecho en nuestro juego y le damos a Open Mod Directory y aquí los pegamos. Damos clic derecho en nuestro juego nuevamente y le damos a Manage Mods y aquí vamos a desactivar y activar los mods que queramos. Yo tengo activos estos tres de acá y este de acá, que ya verán lo bonito que se va a ver el juego con este de resolución. Por cierto, para que los mods funcionen tenemos que tener la update del juego. Para eso damos clic derecho en el juego y le damos a Manage Title Update. Aquí activamos la update. Si no le sale, simplemente le dan aquí en añadir, buscan la carpeta con su update, la seleccionan y le dan a abrir. Y ya la seleccionan para activarla. Si salen azulitos, queda activado. Le damos a save y listo. Como ven, ya estoy dentro del juego y todo va
súper fluido. Pero fíjense que me está yendo a 60 FPS. ¿Qué pasó con los 120? Pues muy fácil. Tenemos que darle a esta esquinita que está acá, donde dice VSync. Damos un clic, o también con la tecla F1. Y voilà, ahora estamos jugando a 500 FPS. De hecho, miren que por acá me llega hasta los 140 FPS. Aquí les recomiendo que limiten los FPS con MSI Afterburner. Y como ven, todo me va sin tirones. ¿Cuál es el truquito para que el juego no tenga ni un solo lagazo? Muy fácil. En la página de los shaders, nuevamente, Discord, se les compartió los shaders del juego. Vayan y los usan. Gordo, no sé cómo instalar shaders, no sé ni siquiera qué son, pues te dejo este video por acá donde te explico todo lo que necesitas saber para que tus juegos no tengan tirones. Si quedaste con ganas de más Zelda y hasta en modo multiplayer, te dejo este video por acá. Suscríbete, que subo mucho contenido de emulación. Los quiero mucho. Bye.